sé lo que te dijeron de mí. But all these shorties trying to bounce with we. Cause you talking to me, G.I.C. And we hitting that Bacardi. Say what? No sé lo que te dijeron de mí. They're me, trying to bounce with me. It's you dogging them H-E-I-C. And we hitting that split in there, you heard? Right here, baby, Billboard, let's go. Oh my God. Yeah, man, te explico cómo pasó eso. So, fuimos a Jersey. Estaba en Jersey, en el estudio de Magic One. Y eso fue alguno de los... Fue, yo creo que fue el primer oportunidad que yo tuve para estar afuera del estudio de Sergio y de grabar y hacer colaboraciones con otro artista. ¿Me entiendes? Esto fue la primera vez. Y quedamos ahí en el estudio, bebimos. Estaba, man, no había la idea. Tenía el track, pega, toco, pega, toco, pega, toco, pega, toco, un 8 o un 16. Teníamos el 16 y tenía montado, tocando. Tenemos un televisión ahí con either, si no fue MTV, fue BET que estaba puesto. You know, y se deja la televisión puesto con el volumen bajado para que tiene, es parte de las cosas que te da influencia. Pero mira, yo estaba ahí en el estudio casi como 6 horas, más o menos ahí hangueando, y no me llegué hasta ese punto que yo estaba conectado y las ideas saliendo, ¿me entiendes? Y yo estaba, I'm like, yo, Magic, man, this shit ain't working. He's like, mira, toma un trago, aquí está pasto. So, tomamos, bebimos, y esperando, viendo televisión. Y en ese tiempo veíamos a 50 Cent. Y 50 Cent empezó de hablar de estar en el club y cosas como eso. Y eso fue durante el tiempo que era, do you want to be in the club, baby? Let me be in the bar, I got what you need. And, you know, ese tema de 50 Cent. Bam, 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 bam. Oh, forget about it. So, escuchemos la canción, entonces regresemos a grabar. Y yo estaba ahí sentado y me dio, casi como alguien me dio un choque a mi cabeza. ¡Pum! Yo dijo, mira, prende el micrófono, cabrón. Y fui ahí dentro. Así, sin palabra. A veces... Mira, ningún artista puede decir que tú diriges cuando estás inspirado. Cuando inspiración llega a ti, algo está usando su voz, su talento. ¿Me entiendes? Yo no estoy pensando en la próxima nota. Yo estoy ahí conectado y ¡buah! Sale. So, Bacardi Party salió en esa manera. You know? Y entonces, Magic One, pensaremos qué lo vamos a decir y bla, 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 bla. Muy fun, muy, muy buen tiempo, you know? Un momento de crecimiento para mí en el aspecto que estaba haciendo colaboraciones afuera de salsa, ¿me entiendes?